de los demás. Eso de... Estás más gordita. Sí, estás flaca. Qué bella. Ahora sí estás linda porque estás como más delgada. Todas esas cosas son totalmente innecesarias y son de mal gusto. Y puede ser que haya gente que lo haga con buena intención, pero el efecto que vas a causar en la persona es totalmente contraproducente. Mi pregunta es, ¿cuál es la intención detrás del comentario? ¿Realmente tú crees que la persona va a cambiar su apariencia solamente porque tú se lo dices? La gente cambia cuando quiere cambiar, cuando está lista para cambiar. ¿Y quién dijo que esa persona necesita cambiar solamente porque su parte externa no está afín con el prototipo de cuerpo que tú crees que debería tener? ¿No será más bien que la seguridad de esa persona te hace ruido a ti porque sencillamente estás proyectando tus inseguridades y no entiendes que una persona con un cuerpo que quizás no es normativo esté tan feliz y a gusto consigo misma y tú no? Puede ser. También está el otro grupo de gente que dice, es que yo me preocupo por su salud, pero es que acaso tú viste su panel hormonal o has visto tus exámenes de sangre para ver cómo está su colesterol, sus triglicéridos, su azúcar en sangre, para saber si la persona es sana o no. Realmente es la persona que te preocupa, es porque realmente conoces los hábitos de la persona y sabes realmente lo que hace la persona todos los días de su vida. Y si tiene un comportamiento autodestructivo que te preocupa, entonces ¿por qué mejor no ayudas a la persona en el hábito y dejas de dirigir tu atención en la apariencia? Porque la apariencia no cuenta el cuento completo. Y ese comentario que tú le estás haciendo puede ser un detonante para otras cosas, incluso para un trastorno alimenticio. Yo recuerdo la primera vez que alguien me hizo un comentario sobre mi cuerpo, yo era un adolescente. Recuerdo el momento exacto en el que me lo hicieron. Y yo estaba en una edad algo vulnerable, desarrollándome, tenía mis propias inseguridades. Y recuerdo también cuando de repente me decían, ¡ay, Sasha, estás más flaca, qué linda! Y recuerdo en mi adolescencia pensar, entonces antes no estaba linda, entonces ¿será que me tengo que mantener así? He escuchado el argumento de que ahora somos una generación de cristal y la gente se ofende por todo y porque no podemos decir todo lo que queramos, porque las palabras tienen un impacto. Y esto ha afectado desde siempre. Lo que pasa es que ahora se ha concientizado más sobre el asunto y ahora tenemos las redes sociales, tenemos más acceso a la información y nos hemos dado cuenta del daño que esto hace. Y comprensión hacia el otro. Practiquen la prudencia, esa es una virtud muy atractiva. Debería existir un filtro en la mayoría de las personas que digan, bueno, esto que voy a decir suena más bonito que el silencio. Qué bonito sería. Yo no me cansaré de hablar sobre esto porque tengo tres hijas que espero crezcan con más seguridad de la que yo tuve, con más autoestima y que desde muy pequeñas sepan que su valor no viene de aquí, sino de aquí y de aquí. Que tengan bonito.